llega el momento esperado, el último sellado en Lucena. Durante toda la mañana, los participantes iban entrando uno tras otro en un céntrico parque de la localidad cordobesa, donde compartiríamos el esperado fin de fiesta en una gran concentración. Sellos, pins de recuerdo, fotos conmemorativas, todo en medio del calor del resto de participantes y organizadores. Muy emocionante y especial. Objetivo cumplido. Vamos a disfrutar de la fiesta. Ya ahí toca. Estamos. Una vez aparcadas nuestras Harley Davidson, nos dirigimos a recoger nuestros diplomas acreditativos de haber cumplido con los sellados del recorrido. Xavi, va por ti. Conseguido. Te lo mando. Momento clave. Míralo. Ahí está, ¿eh? Otra rider más al saco. Los asistentes, además del buen ambiente y compañerismo motero, podían también visitar algunas carpas publicitarias colaboradoras del evento, aunque sin duda, lo más importante son los participantes. Esta es vuestra primera, ¿de dónde venís vosotros? Bueno, yo de Ronda. De Coín. De Zalea, Málaga. Es vuestra primera raider, pero ¿cómo es que habéis venido a la raider? Te lo voy a explicar yo. Este hombre te quería comprar una Yamaha Tracer. Y mirando vídeos y tal, vimos vídeos tuyos y de tu compañero probando la 700 y la 900 el año pasado. Total, digo, Juan, oye, mira, ¿has visto gracias esto? Gracias a ti, en gracias, definitiva, gracias a tus vídeos. La Raider estaba, ¿qué? Empezamos a mirar, hasta que nos apuntamos. Nos apuntamos dentro de los 40 que sacaron de suplemento, tuvimos la suerte. Y la verdad es que una pena que se haya acabado. Pero y la verdad es que ha sido una delicia, impresionante, ¿no? Impresionante, yo la he hecho solo. Y en mi vida disfruta tanto el tema de disfrutar tu moto, los sitios, la gente, porque de verdad que hace amigo en todos lados. Y además, vas solo, pero vas acompañado a la vez. ¿Cómo te ha ido la Raider? Muy bien, muy bien. ¿Y ¿Por dónde has empezado? ¿Por dónde he empezado? Yo he empezado por Huelva, el punto más lejano. ¿Y acabaste? Y he acabado en Córdoba. He acabado aquí en Lucena. ¿Dónde te quedaste a dormir, el punto intermedio? En Alcalá de la Real. En Alcalá de la Real. En buen sitio, ¿eh? ¿Total cuánto? ¿1.400? No, 1.600. ¿Qué es lo que más os ha gustado de la Raider Andalucía? Pues este año la pena es que no ha llovido. Porque estamos acostumbrados a que todos los años nos llueva y este año no lo han encargado. No sé qué los Rafaeles que han hecho. Hay que destacar, quiero destacar, que este es un grupo de la Asociación Nacional de Ovilleros, que vienen un montonazo, no sé exactamente cuántos ahora mismo, pero un montonazo. Es un foro de toda España y son fijos de la Raider y van a seguir siendo, ¿verdad? Estamos con un participante que ha cruzado una parte de mar para venir hasta aquí, de nuestras queridas Islas Canarias. ¿Cómo es que has cruzado para venir? Pues normalmente yo hice la primer Raider y la Raider engancha. A partir de ahí las he hecho todas y en esta tampoco podía faltar. Es un poco penoso venir desde la isla por lo que conlleva de tiempo de estancia. Hay que estar mucho tiempo aquí hasta que coges el barco de regreso. Pero esto merece la pena, ver este ambiente merece la pena. ¿La has hecho en solitario o en grupo? No, en solitario. Bueno, la he hecho con una pareja de ingleses, los que han visto por ahí que vienen con una Can-Am. Sí. Pues ellos vienen conmigo, pero los dos solos. Yo vengo solitario, pero los ingleses estos todos los años se me unen. Andalucía no es solo para hombres, también es para mujeres moteras. Y aquí tenemos una representante. ¿Con qué moto la has hecho? Con la Rebel Honda Rebel 500. Yo tengo poca experiencia en la moto. Hace un año y medio que me saqué el carnet. Y volvería a repetirlo. Otra vez. ¿Qué es lo que más te ha gustado de la Raider? El tiempo desde luego es que nos ha cogido, que es impresionante. Eso sí, es indiscutible. Después, buenas carreteras. Después, la buena organización. La gente muy... El buen ambiente. Muy buen ambiente. Cuando hemos llegado, mira, hemos llegado, los pelos se me han puesto de punta. He tenido hasta ganas de llorar, de ver el ambiente y después la satisfacción de llegar a los puntos de sellado. Bueno, pues es difícil ya cuantificar. Inscritas hay 540 motos oficialmente, pero estamos seguros de que el tiempo ha acompañado, como ha acompañado, hay... digamos, paralelamente, casi otras 200 motos que han acompañado a estos 540 motos inscritas.
En persona hablamos de 800 personas, las que tenemos inscritas, pero me supongo que hemos movilizado a más de 1000 seguro en este evento hoy, ¿no? Bueno, aquí el ambiente en la plaza, aquí en Lucena, es espectacular. Un montón de motos, un montón de gente, un montón de aficionados que están aquí disfrutando de una jornada de motos espectacular. Y aparte, como siempre, la Ryder en su estilo. ¿Alguna novedad o algo que la gente le haya gustado en especial de esta Ryder? Intentamos que la organización en general sea un poco más compacta, esté todo mejor preparado, y la verdad que nos está transmitiendo todo el mundo que llega muy contentos porque los puntos de sellado lo hacen cada vez mejor. Incluso, bueno, aquí cuando llegan en las chicas de acreditaciones, el reparto de las bolsas, y bueno, y esperamos que la comida final también salga bien. Son cosas que ahí ya se nos escapan, pero seguro que va a salir bien, y para nosotros de verdad que hoy es un día emocionante, ¿no? Bueno, hemos de recordar que la Ryder Andalucía tiene un formato algo diferente a lo que estamos acostumbrados. O sea, los puntos de sellado no son puntos de sellado, sino son motoclubs que te esperan con los brazos abiertos, que te invitan a un café, que te dan un obsequio, que te orientan, que charlan contigo. Son moteros como tú que están allí, y luego que tú te haces la ruta como a ti te más te plazca o te convenga, porque puedes salir de la otra punta de Andalucía y hacerla como tú quieras. No tienes una ruta, vas muy por libre. Pues no tenéis excusa, sea cual sea vuestra moto, sea cual sea vuestro estilo de pilotaje, si más rápido o más corto, si gustan más las autovías o las carreteras de curvas, da igual, Andalucía cabe y hay de todo para todos. Y a disfrutar de una jornada, no de una no, de tres jornadas de moto increíbles aquí en Andalucía. Muchas gracias, Rafa, y nos vemos en la edición 2018. Al mediodía, tras una rúa por las calles de Lucena con las motos, nos dirigimos en convoy a un restaurante donde celebraremos la comida de cierre del evento. Una comida juntos para dar por finalizada otra nueva Ryder Andalucía.